para expresar todos los momentos vividos, aquellos que quedan guardados en nuestro corazón, necesitábamos gritar bien fuerte. Queremos decirte, hablarte y, por sobre todo, agradecerte. Darte las gracias por seguirnos, acompañarnos y apoyarnos. Pero las gracias solo sabemos darla a través de nuestra música. Hoy, sabemos que todo el esfuerzo que ponemos es por y para vos. Te invitamos a formar parte de Música, música y Estrellas. Había una vez un grupo de amigos en el barrio. Tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar para no laburar. Y casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal. Igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, ¡hey! ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue sigue tocando y la banda sigue cantando. Pan casero, pan casero. Ay, por Dios, ¿qué le pasó? Lo mataron por puto. Ay, pan casero, pan. Tomando, quiero olvidar tus ojos, tu boca, tu fino andar, la forma que tienes.
y la ciudad Luján, por supuesto, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Me imagino que bien, con este show de Julio Malizani, como de costumbre y como todos los sábados. Mis amigos, hoy tenemos un grupo para presentarles, que ya lo va a presentar un gran amigo que vamos a presentarlo como de costumbre, en la mesa de música y estrella. Vamos a él, La está pasando bien, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, a las 9 de la noche, música y estrella, Julio Malizani y Julito González. Julito González, dije, aquí está. Acá, por acá andamos, arriba. Julito, ¿eh? Ah, pero hoy está acompañado, ¿eh? Sí, hoy estamos acompañados, no estamos solos. Buenas noches, buenas Julito. Noches. Muy buenas noches está? A toda la gente que ¿cómo anda, caballero? ¿Qué cuenta usted? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Me alegro. Julito, toma asiento, toma asiento y descansa un poquito, vamos poquito, que vamos a hablar algo acá. Ahí tenemos el otro micrófono. Y bueno, como decíamos, muy buenas noches a toda la gente que está mirando Sábado por la Noche, Música y Estrella, ¿no? Así que hoy, como dijo Julito, tenemos nuevamente aquí en la mesa a Juancito Estiloso. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches a los dos, Julio, a la gente, a la audiencia. Bueno, otro sábado más acá con ustedes, con Música y Estrella. Y hemos traído un grupo de la zona de Capital, que y el productor de ellos me ha hecho una amistad bastante buena acerca de Sadaí, que siempre lo juntamos. Y bueno, me prometió traer un grupito del que tiene la producción y bueno, hoy los tenemos acá. Y bueno, sí, ahora ya en un ratito vamos a estar escuchando música y de la buena, como decimos siempre, ¿no? Aquí en Música y Estrella. Así que, Julito, así es. Qué lindo tema este que hiciste esta noche para toda sí, la gente, ¿eh? A la gente le gusta. Lástima que hace cosas raras que a mí no me gusta hacerlas. Y bueno, pero por ahí te gusta con el tiempo al cantar así unos cuantas veces. Y claro, por eso contagia a uno, ¿eh? Claro. Te empieza a gustar. Es jodido ese contagio, ¿no? Y no sé. No sé, yo digo. No sé. Por eso esas cosas raras, sí. Y lo dejamos para Juan. Pero, Lo dejamos para Juan. Para Juancito. Juancito va a venir bien porque si de allá se nos quiere. No, yo, dicen que mucha gente que hace esos gestos va para ese lado y después ya no vuelven. A la miércoles. Bueno. Bueno. Y no ha de ser muy feo entonces. Bueno, Julito, quiero mandarle un saludo grande a todos los auspiciantes que hacen posible que Música y Estrella siga al aire, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una publicidad nueva que se ha incorporado aquí a Música y Estrella. Así que bueno, después ya la van a estar viendo ahí en la parte de las publicidades. Así que le damos la bienvenida, Muy bien, sí, por supuesto. Ahí estamos, son dos ferreterías que ahora ya las vamos a ver y está Ferretería El Castor también ahí. Sí. En la venta de membranas y colocación y venta de membrana, que bueno, es nueva esta noche, ahí la van a ver, ahora va a ser al principio y después ya le vamos a ir hablando también de esa publicidad, ¿no, Julito? Por supuesto que sí. La gente de Luján, que en este momento están mirando el programa, como de costumbre, yo les sé decir a todos ustedes, le estaba diciendo días atrás, sábado atrás, que pronto íbamos a hacer algo aquí en Luján para que ustedes puedan verlo, porque hace mucho que no los ven, y todos me estaban pidiendo que yo haga un baile. Usted sabe que el asunto de baile viene media fea acá en Luján, acá en Luján más que todo, yo por ahí salgo. Y cumpleaños y casamiento, peor que peor, porque usted sabe que la comida está cara, bueno, esas cosas. Pero tenemos una fiesta pronto, el mes que viene. Falta todavía, pero anoche justamente me hablaron, me arreglaron y estamos ahí con Santa Elena, atención, Club Santa Elena vuelve nuevamente para el 9 de julio, que es el aniversario del club. Sí, el aniversario del club. Lo estamos dando con tiempo, porque lo arreglamos anoche justamente. Pero, prácticamente, yo dije, con Tito, arreglemos esto, lo voy pasando. Así que ya lo van a ir escuchando en otras oportunidades, en una rotativa que ya va a ser, pero en Santa Elena, cae martes, creo. Vamos a estar ahí, como de costumbre, desde la mañana hasta la noche. Vamos a recordar las viejas fiestas de Santa Elena. ¿Qué te parece a vos? Sí, Julito, justamente estábamos diciendo el otro día que sería lindo que los clubes, ¿no?, empiecen a hacer los bailes familiares como hace un tiempito atrás, que ahora los clubes, hay bailes acá en Luján, pero no son los clubes y eso, claro. ¿No? Pero bueno, Santa Elena, así que vayan preparándose porque vuelve Julito Malizani al Club Santa Elena a festejar el aniversario del club. También vamos por ahí a estar festejando el cumpleaños de Julio Malizani, como lo hacíamos siempre todos los años, así que vayan ahí,
pongan una latita, claro, y vayan guardando latita, moneditas, claro. Así llegan al 9 de julio para poder ir a Santa Elena. Así no les cuesta tanto, despacito, estos 100 son para acá. Aparte, Santa Elena siempre hizo cosas más o menos accesibles a la gente, ¿no? Sí. Porque ellos no pretenden ganar, sino que la gente pase bien y poder festejar el aniversario. Eso es lo que estuvieron hablando, hacer una cosa bastante económica y que toda la gente pueda ir. Y que vaya toda la gente de Santa Elena y localidades vecinas, por supuesto, gente de los clubes. Bueno, ustedes saben cómo es la fiesta de Santa Elena. Muy bien servido, buena comida y barato. Así que tenemos ya una fiesta para que toda la gente que tanto me pide que esté aquí en Luján, bueno, ya tenemos una fiesta para ustedes. Esa va para ustedes. Tengo otra antes, pero no, es otra cosa que no lo puedo invitar porque es un cumpleaños y es para la familia, para ellos nada más. No es para la gente, es para el público. Sí, sí. Así que bueno, Julito, hoy tenemos un grupo que, como dijo Jorgito, que cuando viene Jorgito siempre nos trae unos grupos bárbaros. Así que a la gente en su casa vaya preparándose para empezar a bailar, porque hoy tenemos música en vivo también aquí en Música y Estrella. Así que, Julito, ¿te queda algo más para decir? No, mira, como para decir, vos sabés que siempre hay para decir algo. Algunas pavaditas, algunas ciertas, algunos bolacitos que uno se manda, bolazos que son ciertos, pero no se tendría que decir por televisión. Pero en fin, nosotros siempre agregamos algo. Pero para no hacerla tan larga, porque esto se va a dar por largo, porque tenemos el grupo tiene que actuar, por supuesto. Sí. Y entonces vamos a tratar de hacer un corte lo antes posible, cuando vos digas, lo mandamos. Antes le vamos a preguntar a Jorgito Astigroso. Bueno, Jorgito, como siempre te agradecemos, ¿no? Te agradecemos que vos viajes a Capital y trate de traer siempre números aquí a Música y Estrella. Así que estamos agradecidísimos del esfuerzo que haces vos, ¿eh? No, por favor, yo no tengo nada que agradecer. Ustedes no me tienen que nada agradecer porque es lo que yo más me gusta, estar con el ambiente artístico de la movida tropical y del recuerdo, que los veo casi siempre a la mayoría. Y bueno, he tenido grandes actores de la movida tropical que he traído acá, músicos, que usted, la gente lo ha pedido y lo sigue pidiendo que lo traigamos. Desgraciadamente en este momento voy a darle una noticia a toda la gente de acá de la zona y de Luján, que Juan Ramón ha tenido una operación bastante complicada y no ha quedado bien, entonces no puede hacer mucho show como antes. Si necesita hacer uno o dos temas y después estar sentado porque no aguanta estar mucho tiempo parado. Pero en cualquier momento vamos a empezar a traer los mismos artistas que hemos traído desde que empezamos, ahora acá al programa. Muy bien, bueno. Juancito. Así que bueno, ya vamos a estar esperando acá con las puertas abiertas, como hacemos siempre, con todos los músicos, ¿no? Y bueno, Julito, le voy a mandar un saludo a mi mamá, que el otro día fue el cumpleaños, así que bueno, que disfrute todos estos temas que van a ser el grupo que tenemos esta noche. Feliz cumpleaños, Rosa, ya la voy a visitar esta semana. Sí, vamos a ver si pegamos un ensayo, Julito, sí. Porque estamos medio flojos de ensayo, así que ya vamos a estar haciendo ruido en cortines también, sí. Sí. Así que bueno, Julito, bueno, vamos a un corte. Pedí. Yo voy a tomar algo porque ese bailecito ahí me agitó un poco. Salud y vamos a un corte, Javier. Buenas noches, Javier, por supuesto. Y Ale, el chico de la cámara. Buenas noches a todos. Arriba la música, pero primero vamos a un corte y a las grandes publicidades. Arriba ese corte. Colocación de membranas EMI, la verdadera membrana. Trabajamos con el mejor producto, Hormiflex. Membranas asfáltica, código 10, línea premium. Poder aislante acústico total. Membranas líquida, el mejor poder aislante. Membranas con aluminio, personal especializado. Colocación de membranas EMI, el mejor servicio. Consulta al teléfono 2323-51-0681. Nuestra página www.hormiflex.com. Nuestras direcciones: Ferretería Carlos Pellegrini 704, también Ferretería El Castor, Colón 2198, esquina Liniers. Colocación de membranas EMI, la verdadera membrana. ¡Ay, JM Producciones se complace en presentar
el nuevo material discográfico de Julio, Julio Popo Marisani. Como vos no hay dos, te juro vida mía, como vos no hay dos. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio, Julio Popo Marisani. Quédate, mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista. Contrataciones al 02323-4467-39. Soy el ladrón, soy el ladrón. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio Popo Marisani. Comax, indumentaria deportiva y algo más. Equipos de gimnasia, remeras, pantalones, camisetas con la inscripción de tu equipo favorito. Regalos, pelotas, mate de todos los clubes. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Nos encontramos en calle La Plata 3415, barrio Lanuse. En nuestros horarios de comercio, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, de 15:30 a 20:30, sábados abierto todo el día, los domingos cerramos al mediodía. Hot Max, nuestro contacto telefónico 02323-524918, atendidos por sus dueños. Hot Max, indumentaria deportiva y algo más. Puedes perder, puedes ganar, a los que juegan con fuego. Estación de servicio La Barrera, servicio de comería, Lubricentro, todas las naftas y GNC, todos los días, desde las 6 hasta las 21 horas. Estamos ubicados en Centenario y 25 de Mayo en Jauri. Estación de servicio La Barrera. Verdulería y frutería de Ñandú, de Damián Nicolás Sánchez, directamente del Mercado Central a su mesa. Estamos ubicados en Fray Manuel de Torre y Julio Argentino Roca. Además, anexo Alimentos Balanceados en Ñandú, en la República del Quinto, aquí en Luján. Verdulería y frutería de Ñandú. Mayorista El Máster, de Raúl Quevedo. Te ofrece los mejores precios de la zona. Azúcar, yerbas, aceite, queso de máquina y cremosos. También tenemos variedades en fiambres. Podés conseguir galletitas, papitas, palitos, chisitos. También tenemos abundante variedades de bebidas y artículos de limpieza. ¿A dónde puedes conseguir los mejores precios? Vení, acércate al mayorista El Máster de Raúl Quevedo. A pasitos de Ruta 5 nomás. Estamos ubicados en la calle Belaustegui 1245. Barrio Parque Laza. Para tu consulta, llámanos al 11 34 38 68 04. Sí, recordá, Mayorista El Máster de Raúl Quevedo te ofrece los mejores precios de la zona. Verdulería, frutería y forrajería José. Estamos ubicados en España y San Martín Jauregui. Tenemos la mejor calidad en frutas, verduras y alimentos. Además, la mejor atención y los mejores precios de la zona. Yo me empiece dejando tal vez palpitando. Dale, dale, acércate a frutería y verdulería José. Te mire a los ojos.
Ferretería El Castor te ofrece artículos de limpieza, albañilería, máquinas, membranas, pintura, accesorio de gas y agua. Y también todo lo que precises en artículos de electricidad. Nuestra dirección, Linier Esquina Colón, en el barrio San Cayetano. Aquí en Luján, Ferretería El Castor. Lisboa, todo para la electricidad. Artículos sanitarios, bulonería, pintulería, escaleras, plomería. Herramientas, atendido por sus dueños, ubicados en Humberto y La Cera. Ferretería Lisboa, siempre, siempre con la mejor atención. Ferretería Lisboa, en la ciudad de Luján. Jorge Juan Astigroso Producciones presenta a sus artistas del recuerdo. Contrataciones al 02323-1554-8480. Movimientos de suelo, lunación de lotes, cancha de pulvo, zanjeo, plateas, camino. Todo lo que sea con mini pala, pala retro y niveladora. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Carandrel. Llámanos al 2323 53 75 59 o 2323 53 08 61. Nestel 566 asterisco 55 53. O 566 asterisco 4000. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Calandrelli. Excelente calidad y responsabilidad. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Estamos en Los Tejedores 432 Jáuregui. Te ofrecemos todo tipo de repostería, tortas, frutales, pastafrolas, arrollados, mesa de dulce. Especiales para eventos, cumpleaños, casamientos, servicio de egresados. También preparamos tus desayunos. Repostería artesanal Inés en Los Tejedores 432. Nuestro contacto telefónico 487-238. Te esperamos de martes a domingo en nuestros horarios de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Como ilusión en mi mirada. Bueno, ya estamos aquí en la parte del escenario, como estamos acostumbrados a decirle a todos ustedes, sábado por la noche para disfrutar esta noche a pura música y de la buena. Hoy tenemos un grupo Sonido Pleno y acá tengo la voz de Gabriel, el vocalista del grupo, ¿no, Gabriel? Sí, el vocalista. Ahora vocalista, antes era percusionista y bueno, los chicos me dieron la oportunidad de pasar para adelante y bueno, vamos a hacer cumbia. Qué bueno que es esto, ¿no? Que empieces, ¿no? De abajo como músico y después hacerte, viene a ser como el que más está al frente, ¿no? De la banda, ¿no? El cantante, porque la cámara siempre está ahí y bueno, los chicos hacen un buen trabajo. Estuve viendo yo la parte ahí como estaban probando. Qué lindo que sale todo. Bueno, muchas gracias. Sí, lo hacemos la verdad con mucho profesionalismo y con mucho amor, así que. Lo que nos gusta es divertir a la gente y bueno, para eso, sí, para sí. Eso vino. Y le decimos a toda la gente que este es una parte nomás de la banda, porque los demás músicos están ya armando la parte de sonido porque tienen evento y sábado por la noche. Así que bueno, chicos, Gabriel, ¿qué le parece si le comenzamos a dar música y de la buena a toda la gente de Luján y alrededor? Así que bueno, escuchamos la buena música de Sonido Pleno. We'll be right back.
Es un tema que nos gustó mucho, lo canta Américo. Américo muy Américo, conocido. Sí, sí. Es más, tenemos un saludo de él felicitándonos por esta versión, ¿no?, que hacemos nosotros. Claro, sí, sí, sí. No sé cómo llegó, pero bueno, llegó. Se ve. Y tenemos un saludo de él. Así que muy tenemos bueno. Otro tema también, que es un temazo también, el embrujo. El embrujo, sí, sí. Es otro tema también. Otro tema que nos gusta mucho. Y fue el segundo que grabamos, el segundo que subimos a YouTube también. El primer tema que subimos a YouTube... Arrimamos un poquito el micrófono, así salimos estamos. Un poquito mejor. Sí, perdón. Ahí estamos. El primer tema que subimos a YouTube fue este, ¿te vas? Sí. El segundo tema es el embrujo que vamos a hacer ahora. Qué bueno. Te digo, el embrujo es un temazo porque también lo sabe cantar Julio, no sé si... Ah, bueno, sí. Vieron como el primer tema que hizo Julio para iniciar el programa... también le sale muy bien a él, es un lindo tema, el embrujo. Ah, ahora sí, ya hace sí. Un tiempito que no lo hace, no sé, que anda medio fiaca para hacer los temas, pero viste. Así que bueno, Gabriel, ¿qué te parece si hacemos un temita más y después vamos a disfrutar en una mesa ahí, así pasamos las redes sociales? Sí, cómo no, sí. A toda la gente que quiera mandar saludos y eso, ¿eh? Ok, muy hacemos bien. Hacemos un temita más, bueno, el embrujo. Yo le digo a la gente, el embrujo, en la voz de Gabriel... Y los chicos de Sonido Pleno. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Sonido Pleno.
ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. De membranas EMI, la verdadera membrana. Trabajamos con el mejor producto, Hormiflex. Membranas asfáltica, código 10, línea premium. Poder aislante acústico total. Membranas líquida, el mejor poder aislante. Membranas con aluminio, personal especializado. Colocación de membranas EMI, el mejor servicio. Consulta al teléfono 2323-51-0681. Nuestra página www.hormiflex.com. Nuestras direcciones: Ferretería Carlos Pellegrini 704, también Ferretería El Castor, Colón 2198, esquina Liniers. Colocación de membranas EMI, la verdadera membrana. ¡Ay, cariño! JM Producciones se complace en presentar el nuevo material discográfico de Julio, Julio Popo Manizani. Como vos no hay dos, te juro vida mía, como vos no hay dos. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio, Julio Popo Manizani. Quédate. Mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista. Contrataciones al 02323-4467-39. Soy el ladrón, soy el ladrón. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio Popo
Max, indumentaria deportiva y algo más. Equipos de gimnasia, remeras, pantalones, camisetas con la inscripción de tu equipo favorito. Regalos, pelotas, mate de todos los clubes. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Nos encontramos en calle La Plata 3415, barrio Lanuse. En nuestros horarios de comercio, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, de 15:30 a 20:30. Sábados abierto todo el día, los domingos cerramos al mediodía. Hot Max, nuestro contacto telefónico 023-23-52-49-18. Atendidos por sus dueños. Hot Max, indumentaria deportiva y algo más. Puedes perder, puedes ganar, y a los que juegan con fuego. Estación de servicio La Barrera, servicio de comería, Lubricentro, todas las naftas y GNC, todos los días, desde las 6 hasta las 21 horas. Estamos ubicados en Centenario y 25 de Mayo en Jauregui. Estación de servicio La Barrera. Verdulería y frutería de Ñandú, de Damián Nicolás Sánchez, directamente del Mercado Central a su mesa. Estamos ubicados en Fray Manuel de Torre y Julio Argentino Roca. Además, anexo Alimentos Balanceados en Ñandú, en la República del Quinto, aquí en Luján. Verdulería y frutería de Ñandú. Mayorista El Máster, de Raúl Quevedo. Te ofrece los mejores precios de la zona. Azúcar, yerbas, aceite, queso de máquina y cremosos. También tenemos variedades en fiambres. Podés conseguir galletitas, papitas, palitos, chisitos. También tenemos abundante variedades de bebidas y artículos de limpieza. ¿A dónde puedes conseguir los mejores precios? Vení, acércate al mayorista El Máster de Raúl Quevedo. A pasitos de Ruta 5 nomás. Estamos ubicados en la calle Belaustegui 1245. Barrio Parque Laza. Para tu consulta, llámanos al 11 34 38 68 04. Sí, recordá. Mayorista El Máster de Raúl Quevedo te ofrece los mejores precios de la zona. Verdulería, frutería y forrajería José. Estamos ubicados en España y San Martín Jauregui. Tenemos la mejor calidad en frutas, verduras y alimentos. Además, la mejor atención y los mejores precios de la zona. Yo me empiece dejando tal vez palpitando. Dale, dale, acércate a Frutería y Verdulería José. Te mire a los ojos. Ferretería El Castor. Te ofrece artículos de limpieza, albañilería, máquinas, membranas, pintura, accesorio de gas y agua. Y también todo lo que precises en artículos de electricidad. Nuestra dirección, Linier, esquina Colón, en el barrio San Cayetano. Aquí en Luján, Ferretería El Castor.
Lisboa, todo para la electricidad, artículos sanitarios, bulonería, pintulería, escaleras, plomería, herramientas, atendido por sus dueños, ubicados en Humberto y La Cera. Ferretería Lisboa, siempre, siempre con la mejor atención. Ferretería Lisboa, en la ciudad de Luján. Jorge Juan Astigroso Producciones presenta a sus artistas del recuerdo. Contrataciones al 02323 1554 84 80. Movimientos de suelo, lunación de lotes, cancha de fútbol, zanjeo, plateas, camino, todo lo que sea con mini pala, pala retro y niveladora. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Calandrén. Llámanos al 2323 53 75 59 o 2323 53 08 61. Nestel 566 asterisco 5553 o 566 asterisco 4000. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Calandrelli. Excelente calidad y responsabilidad. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Estamos en Los Tejedores 432 Jáuregui. Te ofrecemos todo tipo de repostería: tortas, frutales, pastafrolas, arrollados, mesa de dulce. Especiales para eventos, cumpleaños, casamientos, servicio de egresados. También preparamos tus desayunos. Repostería artesanal Inés en Los Tejedores 432. Nuestro contacto telefónico 487-238. Te esperamos de martes a domingo en nuestros horarios de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Como ilusión en mi mirada. Ya estamos compartiendo la mesa acá con los chicos de Sonido Pleno, ¿eh? Sonido Pleno, que ya hizo dos temas ahí, hemos estado bailando acá todo en el estudio. Muy buen sonido, así que le damos la bienvenida aquí a la mesa de música y estrellas, chicos. Yo ya lo estuve presentando ahí en la parte que decimos del escenario, ¿no? Así que bueno, tengo el nombre de Gabriel, el cantante de Sonido Pleno. Muy buenas noches, de vuelta. Buenas noches, ¿todo bien? Todo... Estoy contentos de venir acá, que nos inviten, de poder mostrar nuestro material, de mostrar a la gente de Luján, Mercedes, lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho esfuerzo, como recién comentaba el señor. Así que felices, felices. Acá vinimos de pasada porque ahora tenemos que hacer un par de bailes, gracias a Dios. Así que vinimos con una parte de la banda, de grupo. Y bueno, somos de Zona Norte, de 3 de febrero. 3 de febrero, bueno. Mirá qué bien, che, la primera que vienen de 3 de febrero, han venido de aquellos lados, pero de 3 de febrero la primera vez. Y bueno, yo te voy a preguntar que me presentes aquí a quien tenés a tu lado, que me digas cómo se llama. Sí, bueno, acá al lado mío lo tengo a Gillo, el bajista de la banda, el fundador de la banda. Vengo para acá, bueno. Él Hola, fue muy buenas el noches. Que se dedicó a unirnos a nosotros, unirnos. Somos 9 músicos en el escenario. Sí, me decías que es una banda media holgada, como quien dice, ¿no? Sí. Pero bueno, como decíamos, a veces los músicos se quedan armando sonido y todas esas cosas en otro lugar. Y bueno, bien, ya han venido así, ¿no? Como ustedes, han venido 2 o 3 nomás. Y la demás parte se queda armando todo lo que es sonido para cuando ustedes lleguen ya arrancar la parte, claro, de baile, sí, y eso, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Así sí, que sí. Bueno, y acá, bueno, quería Gillo. Mandar un saludito a mi nieta Aileen y a la madre Lorena.
y a mi familia también, Agustín y Juliana. Y mi mujer Romina, si no me... Sí, sí, sí. No entras, no te dejas animar los sábados de la noche. Y bueno, aquí al costado de Juancito Astigroso tenemos al otro muchacho. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Diego, percusionista de Sonido Pleno también. Ya hace 2 años y pico que estoy con ellos. Y acá, bueno, compartiendo con los muchachos lo que es la música. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es la música, ¿no, Julito? Bueno, se nos ha... A ver, Julito. Ahí está. Bueno, decíamos, ¿no? Qué lindo que es la música, qué lindo que es. Ustedes, ¿cuánto hace ya que está el grupo iniciado? Bueno, nosotros con este nombre, Sonido Pleno, ya hace casi dos años y medio. Sí, anteriormente veníamos de otra banda, justamente nosotros tres veníamos de otra banda, y bueno, después se fueron yendo músicos y volvimos a traer a otros. Pero bueno, son muchachos más o menos de la misma edad, así que tenemos... La banda está formada por 2 trompetistas, un tecladista, ¿no es cierto? Bajo, guitarra, el octapac, lo que es la batería electrónica, los timbales... Huiro. Y bueno, y yo cantando. Qué lindo que quedan las trompetas, ¿eh? Sí, la verdad que le da un sabor. El maestro acá conoce bien. Sí, la trompeta le da... un sabor a la cumbia que nosotros hacemos, que es una cumbia bien de lo que es. Nosotros lo que tratamos de hacer es ponerle un poco de moderno a lo que era la música de antes, Antonio Ríos, de la década del 90, pero poniéndole un poco de el ritmo nuestro, ¿no es cierto? Un poco del ritmo de sintetizadores y cosas. Bueno, chicos, y bueno, ¿qué le pareció el temita que hizo Julito de presentación? Una barbaridad. Grande. Muy bueno. Alegría. Muy bien, espectacular. Bueno, después vamos a ponerlo en contacto y cuando Julito... Cuando sea grande, quiero ser como él. Como sea como él. No te vas a arrepentir después cuando seas grande. No te vas a arrepentir. Lo más jodido es llegar a grande y ser así, ¿eh? Si sos joven, bueno, te la aguantás, pero después sos viejo. Yo te dije, no te vas a arrepentir porque no sé si vos escuchaste lo que estábamos haciendo nosotros en la primera mesa. Sí, estuve escuchando. Ah, y bueno. Pero por eso te estoy diciendo que hasta acá llegué, después me lo voy a ver cómo es. Chicos, ¿cómo podemos hacer para que la gente lo pueda contactar? Eso porque salen a hacer fiestas privadas, todo, sí, ¿no? Sí, bueno, justamente hoy tenemos... 2 fiestas privadas, un cumpleaños y un casamiento, ¿no? Y una boda, un casamiento. Estamos trabajando con eso, fiestas privadas por ahora. Sí. Y bueno, recién nos estamos empezando a hacer conocer. Para contratarnos, Facebook, celular, redes sociales, Facebook de Sonido Pleno, Instagram. Sonido Pleno, YouTube, tienen que buscarlo ahí. Sonido Pleno, lo van a encontrar, y los teléfonos celulares, que ahí Carrito se los va a dar. 11-34-86-0400, que directamente te atendemos nosotros. Sí. Si no, bueno, ahora se está agregando también el señor Juancito, que fue el que nos trajo acá, ¿cierto? Así que, bueno, estamos haciendo un poco de difusión. Ya también vamos a venir a radios y demás. Pero bueno, tenemos tres videos en YouTube. El primero fue Te Vas. El segundo, El Embrujo, que fueron los temas que hicimos recién. Recién terminamos de grabar el otro tema, que es un tema de punta que tenemos nosotros, que lo vamos a traer para la próxima vez. Sí, me estaban comentando que por ahí nuevamente van a venir a Música y Estrella ya con todo el grupo, ¿no? Con toda la banda. Qué lindo que estén con todo el grupo, va a ser bárbaro. Ya han venido otros grupos, así como el de ustedes, de muchos músicos, y queda muy lindo, ¿no? Es lindo verlos así, todos juntos, tocando. La verdad que sí, siempre nosotros cuando veíamos la banda, ¿cuántos son en el escenario? Y ahora que somos 9, está bueno. Sí, es un número. Es que queda poco, no hay muchos, o sea, que tengan los grupos así con muchos instrumentos y eso, ¿no? Porque hay muchos que salen 3-4 nomás, una guitarra, un bajo y un teclado y para de contar. Pero es lindo que cuando están con las trompetas y todo eso, queda bárbaro. Sí.
Así que bueno, le decimos a la gente, a aquellos que quieran contratar, ¿no?, a Sonido Pleno, bueno, ya ahí dieron los numeritos, las redes sociales. Y si no, bueno, como decimos siempre, ¿no, Julito? Sí, por que supuesto. Se comuniquen aquí a Música y Estrella y le vamos a pasar el número a nosotros. Por supuesto, se comunica con nosotros y nosotros enseguida le vamos a pasar el número de ellos y van a trabajar, y van a estar con ellos para cualquier trabajito que salga por ahí, ¿eh? Sí, cumpleaños, sí, casamiento, fiesta, lo que sea. Velorios también, ¿no? Velorios también. Todo, todo tipo de fiesta. ¿Y el muerto quién es? Ahora todo tipo de fiesta. Así que bueno, chicos, vale nosotros todo. Estamos encantados que nos vengan a visitar, ¿no? Y que vengan de tan lejos, ¿no?, a visitarnos aquí a Luján y al programa de nosotros. Como ustedes verán, es un programa sencillo lo que hacemos con Julito. Está muy, muy visto. Como vos decías, Mercedes, que mandaba saludos a la gente de Luján. Y bueno, acá Luján es grande. Y después tenemos todas las localidades que pertenecen a Luján: Jaure, Polo Nuevo, Cortines, Loreto, Parada Roble, Opendor, Torres. Son mucha la gente que ve Música y Estrella. Llega bastante acá alrededor, así que esperemos que este programa les sirva para que vengan para estos lados, ¿no?, a poder trabajar, ¿eh? A trabajar, a mostrar su música a toda la gente de acá. Y hasta ahora, gente que ha venido aquí a actuar, artistas que han venido de Capital, tuvieron la suerte de trabajar acá, Luján. Ah, bien. Enseguida nomás salieron trabajando, sí. Sí, porque que... en realidad, o sea, hay bailes. Nosotros a lo que nos referíamos que se han perdido los bailes en clubes, ¿no? Para la gente grande, familiar y eso. O sea, hay bailes, pero como te puedo decir, que va gente de todo tipo, ¿no? Van chicos, o sea, chicos. Chico le digo yo, ¿no? Muchachos ya de 18, 20 años, a la edad que sea, ¿no? Pero, o sea, ya no es un baile como los clubes. Es claro. Tipo, ¿cómo te puedo decir? Boliche. Boliche, claro, como sí. Le dicen, ¿no? Porque, o bailanta o algo así. Pero lo que nosotros referíamos con Julio, que se perdió acá, es los bailes de clubes, claro, que se hacían antes. Y esos bailes familiares de antes, sí, que sí, se hacía, que iba toda la familia, eso se perdió un montón. Sí. Así que bueno, chicos, muy lindo los temas. ¿Tienen algo más para decir? ¿Mandar algún saludito a alguien? Saludo a toda nuestra gente de allá de Pablo Podestá, que seguramente en algún momento nos van a ver. Sí, porque nosotros lo subimos después del programa, lo vamos a subir a YouTube, así bien. Que después... Y a nuestros compañeros de la banda. A los compañeros, Que la próxima vendremos todos juntos. Sí, así que le mandamos un saludo grande a todos los chicos que están armando su sonido por ahí. ¿A dónde me dijiste que iban? En Martín Coronado tenemos Martín también Coronado, el partido 3 de febrero. Así que bueno, un saludo grande para todos ellos que están armando el equipo ahí, ¿no? Para cuando lleguen ellos salir al aire ahí a tocar, ¿no? Así que mucha suerte y los esperamos a todos aquí en Música y Estrellas. ¿No, Julito? Bueno, yo lo que quiero es escuchar música. Sí, seguir escuchando. Sí. Tenemos, nos regalan un enganchadito, me dijeron. Dale, que tenemos, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Para ahora, para el próximo vlog. Un saludito especial para mi familia, porque si no después me retan también, como él. Vivimos juntos, al lado. Ah, no, sí. Juntos, sí. Al lado. La pared que no divide. Bueno. Sí. Pero bueno, lo retan a él y me retan a mí también. Si no mandamos saludos, un saludo para todos. Se escuchan los retos. Bueno, bueno, Javier. Vamos a ir a un corte, ¿eh? Así esta gente lo vuelve a hacer algunos temitas más, ¿eh? Cuando vos quieras, Javier, por favor. Colocación de membranas EMI, la verdadera membrana. Trabajamos con el mejor producto, Hormiflex. Membranas asfáltica, código 10, línea premium. Poder aislante acústico total. Membranas líquida, el mejor poder aislante. Membranas con aluminio, personal especializado. Colocación de membranas EMI, el mejor servicio. Consulta al teléfono 2323-51-0681. Nuestra página www.hormiflex.com. Nuestras direcciones: Ferretería Carlos Pellegrini 704, también Ferretería El Castor, Colón 2198, esquina Liniers. Colocación de membranas EMI, la verdadera membrana. ¡Ay, cariño! JM Producción.
Producciones se complace en presentar el nuevo material discográfico de Julio. Julio Popo Marchisani. Como vos no hay dos, te juro vida mía, como vos no hay dos. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio Popo Marchisani. Quédate, mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista. Contrataciones al 02323-4467-39. Soy el ladrón. El tiempo no me detiene, lo nuevo de Julio Popo Marchisani. Comax, indumentaria deportiva y algo más. Equipos de gimnasia, remeras, pantalones, camisetas con la inscripción de tu equipo favorito. Regalos, pelotas, mate de todos los clubes. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Nos encontramos en calle La Plata 3415, barrio Lanuse. En nuestros horarios de comercio, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30, de 15:30 a 20:30. Sábados abierto todo el día, los domingos cerramos al mediodía. Hot Max, nuestro contacto telefónico 02323-524918. Atendidos por sus dueños. Hot Max, indumentaria deportiva y algo más. Puedes perder, puedes ganar, a los que juegan con fuego. Estación de servicio La Barrera, servicio de comería, Lubricentro, todas las naftas y GNC, todos los días, desde las 6 hasta las 21 horas. Estamos ubicados en Centenario y 25 de Mayo en Jauregui. Estación de servicio La Barrera. Verdulería y frutería de Ñandú, de Damián Nicolás Sánchez, directamente del Mercado Central a su mesa. Estamos ubicados en Fray Manuel de Torre y Julio Argentino Roca. Además, anexo alimentos balanceados en Ñandú, en la República del Quinto, aquí en Luján. Verdulería y frutería de Ñandú. Mayorista El Máster, de Raúl Quevedo. Te ofrece los mejores precios de la zona. Azúcar, yerbas, aceite, queso de máquina y cremosos. También tenemos variedades en fiambres. Podés conseguir galletitas, papitas, palitos, chisitos. También tenemos abundante variedades de bebidas y artículos de limpieza. ¿A dónde puedes conseguir los mejores precios? Vení, acércate al mayorista El Máster de Raúl Quevedo. A pasitos de Ruta 5 nomás. Estamos ubicados en la calle Belaustegui 1245. Barrio Parque Laza. Para tu consulta, llámanos al 11 34 38 68 04. Sí, recordá, Mayorista El Máster de Raúl Quevedo te ofrece los mejores precios de la zona. Verdulería, frutería y forrajería José. Estamos ubicados en España y San Martín Jauregui. Tenemos la mejor calidad en frutas, verduras y alimentos. Además, la mejor atención y los mejores precios de la zona. Yo me empiece dejando tal vez palpitando. Dale, acércate a frutería y verdulería José. Te
te mire a los ojos. Ferretería El Castor te ofrece artículos de limpieza, albañilería, máquinas, membranas, pintura, accesorio de gas y agua. Y también todo lo que precises en artículos de electricidad. Nuestra dirección, Linier Esquina Colón, en el barrio San Cayetano. Aquí en Luján, Ferretería El Castor. Lisboa, todo para la electricidad. Artículos sanitarios, bulonería, pintulería, escaleras, plomería. Herramientas, atendido por sus dueños, ubicados en Humberto y La Cera. Ferretería Lisboa, siempre, siempre con la mejor atención. Ferretería Lisboa, en la ciudad de Luján. Jorge Juan Astigroso Producciones presenta a sus artistas del recuerdo. Contrataciones al 02323-1554-8480. Movimientos de suelo, lunación de lotes, cancha de pulvo, zanjeo, plateas, camino. Todo lo que sea con mini pala, pala retro y niveladora. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Carandrel. Llámanos al 2323-5375-59 o 2323-5308-61. Nestel 566 asterisco 5553 o 566 asterisco 4000. Movimientos de suelo de Orfilio y Miguel Calandrelli. Excelente calidad y responsabilidad. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Estamos en Los Tejedores 432 Jáuregui. Te ofrecemos todo tipo de repostería, tortas, frutales, pastafrolas, arrollados, mesa de dulce. Especiales para eventos, cumpleaños, casamientos, servicio de egresados. También preparamos tus desayunos. Repostería artesanal Inés en Los Tejedores 432. Nuestro contacto telefónico 487-238. Te esperamos de martes a domingo en nuestros horarios de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Repostería artesanal Inés, elaboración propia. Como ilusión en mi mirada. Estamos aquí en la parte nuevamente del escenario, hicimos una mesa con Julito Malizani y bueno, Gabriel, tenemos unos enganchaditos ahora, me decía, ¿no? Sí, sí, los próximos dos temas que vamos a hacer es un enganchado de Nunca Me Faltes y Perra, para seguir dándole ritmo. Qué lindo, este qué sábado lindo, a la qué noche. Qué lindos temas que nos han traído esta noche para que la gente baile ahí en su casa, ¿no? Son unos temazos, aparte, cómo les sale a ustedes, muy bien. Te felicito, muy linda voz. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué te pasó en la mano? Bueno, esto es lo que está pasando ahora. ¿No te agarraste con uno del grupo, no? No. Ese era el que era el. No, ya no. Bueno. No, esto fue un tema de inseguridad, de lo que estamos sufriendo ahora, lamentablemente, los argentinos, ¿no? Saliendo a mi casa a la mañana para trabajar, bueno, sí, tuve un problemita ahí. Y acá esto es todo un tema, eso. Pero bueno, lo vamos a dejar ahora. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema y seguimos brindándole alegría y buena música a toda la gente que está mirando a través de la pantalla. Así que, Gabriel, los enganchaditos y después por esta noche
¿no? Por esta noche, últimos temas. Bueno. Pero nos prometen venir con toda la banda completa después, ¿no? Prometemos venir con toda la banda completa. Los temas nuevos que están haciendo. Exactamente, también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya, con mucho gusto. Por ahí ya vienen a presentar el CD acá, Música y Estrella. Bueno, sería lo mejor. Así que bueno, Gabriel, seguimos disfrutando la buena música de Sonido Pleno. Muchas gracias. Muchachos, muy bueno, Gabriel. Mira lo que dijo él. ¿A dónde metió la mano? No, el problema de la mano. ¿Dónde lo metió? No, no, vos sabés, a mí me contaron, no sé si es cierto. Me dijo tu representante. Así,
No sé, él dijo, que vos ibas por la calle Florida y pasó uno de esos que son medio raros, la calle Florida, ¿viste? Y te agarró de la mano y dijo, vení negro, y te hizo mal. ¿Es cierto eso? Y bueno, pasa por la seguridad. Mirá, no sé, ¿eh? Pasa por la inseguridad eso también, Julito. Sí, sí. Bueno, Julito, ya vamos a darle las gracias acá a Juan Carlos, JBC Producciones, por haber traído este excelente grupo esta noche aquí a Música y Estrella. Bueno, así que, Juan Carlos, agradecidísimo, nosotros estamos que haya venido con estos enormes músicos, ¿no? Y bueno, quiero agradecerle también a Jorgito Astiroso. A Jorgito, Jorgito, arrímate, Jorgito. Vení, Jorgito, vamos a correr un cachito acá. Ya tocamos, vamos a correr un cachito acá. Chicos, a ver, vamos, ahí entramos, ¿no, Ale, con Jorgito? Ahora sí, entramos, ¿no? Cualquier cosa, chicos, si le estamos, vengan acá al costadito, si entramos, ¿eh? O acá, para no darle la espalda. Igual dicen que los angelitos no tenemos espalda. Sí, los angelitos. Dicen, ¿no? Así que, bueno, Gabriel, muy lindo, te felicito. Espero que tengan muchos éxitos. Le deseamos acá a Música y Estrella que tengan una trayectoria larga, ¿no? Con esta buena música. Y nos gusta que hagan esta música que es bailable, ¿no? Para toda la gente, ¿no, Julito? Sí, por supuesto, muy lindos temas, muy bailable, el tema que también sé hacer yo también en los bailes, pero lo hacen muy bien, muy lindo, a su estilo, pero muy lindo, muy lindo. Me gusta mucho el grupo. ¿Cómo será completo el grupo, no? Me imagino. Sí, no, debe sonar con las trompetas. Con las trompetas y eso, esa cosa. Sí, la verdad que no es porque estamos nosotros acá, pero la banda en vivo suena muy bien, le ponemos mucho, ensayamos mucho, y siempre con muchas ganas, y para darle mejor, para que quien nos contrata se lleve un buen show. Hacer un buen show, sí, bien, sí. Está bien. Más o menos, ¿qué dura un show de ustedes, más o menos, cuando van así a las fiestas y eso? Y estamos entre 45 minutos y una hora. Una hora, sí. Seguido. Sí, según lo que la gente quiera. Claro, si por ahí quieren más tiempo, y se pueden muchos lo manejan en los diferentes lugares que vamos. Claro. Si en cumpleaños de 15 siempre hay un maitre que está poniendo esto, sacando lo otro. Claro, y bueno, pero sí, más o menos entre 45 minutos y una hora es, claro, es el show que tenemos nosotros. Con casi 20 temas. Claro, sí. Claro. Así que bueno, buenísimo lo de ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Muchos saludos a tus otros compañeros de trabajo, muchas gracias, a los músicos, por supuesto, y que tengan mucha suerte, muchachos, y vayan despacito ahora porque la noche está media oscura, fea, tengan cuidado. Nosotros tenemos que despedir, Julito. Tenemos que despedir por esta noche, sí, porque ya se nos pasa el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Bueno, amigas, amigos, nos vamos a ir. Por supuesto, como de costumbre, quien les habla, Julio Malizani, les dice a todos ustedes que va a volver el sábado. Pero también vamos a despedir primero el chico de la cámara, Ale. Y también a Javier, que está allá en los controles. Los controles, sí. Eso sí. Es, Javier, que hace lo posible de que las cosas salgan bien. Y a todos ustedes, muchachos, que tengan mucha suerte esta noche, que les vaya bien, lo mismo que a nosotros. Y lo esperamos pronto nuevamente, aquí en Telerred, Canal 2, cuando ustedes dispongan. El asunto es sentir siempre Música y Estrella y decirle a todos, amigas, amigos, hasta el sábado con Música y Estrellas. Muchas gracias. Para expresar todos los momentos vividos, aquellos que quedan guardados en nuestro corazón, necesitábamos gritar bien fuerte. Queremos decirte, hablarte y, por sobre todo, agradecerte. Darte las gracias por seguirnos, acompañarnos y apoyarnos. Pero las gracias solo sabemos darla a través de nuestra música. Hoy sabemos que todo el esfuerzo que ponemos es por y para vos. Te invitamos a formar parte de Música y Estrellas. Había una vez un grupo de amigos en el barrio. Tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. Para no laburar,
ensayaron, de una se mandaron, eran muy caraduras y muy desafinados, y sonaban mal. Y tocamos igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, ¡hey! ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando. Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue.